Justamente reunidos en nuestro Consejo Directivo Nacional con todos los compañeros secretarios generales de las 24 provincias, se ha decidido que el día viernes 22 habrá una jornada de lucha en todo el país. Por supuesto, dada la situación que nos toca vivir a los trabajadores, sobre todo el fuerte ajuste, los despidos que ya vienen dándose en el ámbito nacional, en algunas provincias y también en los municipios. Y que no solo eso, sino que estamos viendo que en algunas provincias están dando ya por hecho el pago de haberes en dos partes. En otras provincias no está garantizado los aguinaldos. Y esto, por supuesto, es una situación difícil que nos toca atravesar a toda la clase trabajadora, sobre todo, y que en el contexto general el ajuste es sobre los derechos, además, teniendo en cuenta que ya se está convocando para la reforma laboral como previsional, y sabemos que todos estos ajustes vienen, no solo ajustes, sino que vienen por quita de derechos, y es por eso que el día viernes 22 en todo el país, no solo creo que nuestra organización como ATE, sino que también en el campo popular, tanto las organizaciones y demás, vamos a salir a contrarrestar este ajuste perverso que quieren hacernos creer que van a bajar la inflación todo esto en este tiempo a costa del hambre de los trabajadores, y eso no lo estamos dispuestos a permitirlo, y por eso vamos a empezar con el plan de lucha a partir del día 22. Ricardo, ¿qué es lo que va a suceder acá? Porque tienen pendiente la reunión todavía con el gobernador, se viene estirando esta espera. Si tienes que reunir el gobernador con el presidente, vas a tener la reunión. ¿Qué es lo que espera? ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, las expectativas, si vamos a lo que se está dando desde el comienzo, cuando hablamos de las posturas de nivel nacional, sabemos que son todas negativas. No hay ninguna posibilidad de todos los anuncios que se han dado ya y lo que se dice que se va a seguir haciendo, que tenga perspectiva de beneficiar al trabajador, todo lo contrario. Cuando hablamos de despido es todo lo contrario, cuando hablamos de sobre paritaria es todo lo contrario, cuando hablamos sobre los incrementos y la manera de los jubilados es todo lo contrario. Entonces claramente estamos en una situación de que los gobernadores se reúnen con el presidente no es para tratar temas de incremento salarial de ninguna manera, sino para ajustar más el salario y hacer seguir dando la descarnación a todo el campo laboral de todo contexto, y en ese sentido la provincia, diferentes posturas, digamos que la particularidad de cada una no es la misma de todos, y que hay algunas provincias que son más ricas y otras son más pobres, entonces depende también de los gobernadores la situación salarial de cada provincia, no del ámbito nacional, siempre ha sido así. Las pautas nacionales siempre abarcan a los organismos nacionales y las pautas de los empleos públicos en las provincias depende de los gobernadores, no del presidente, y también de la postura y económica y presupuestaria que tenga cada provincia. Así que nosotros consideramos que nuestra provincia está en condiciones de dar un incremento salarial, y que en este contexto no tiene nada que ver lo que él se haya ido a hablar con el presidente.